las diosas de la tierra que acogen en su seno a todas las criaturas. Por todos los dioses del cielo que infunden el camino en las noches sin luna. Por todos los dioses del fuego que dan vigor a nuestros guerreros. Por todas las diosas del agua que son fuente de vida. ¿Qué está pasando? Las puertas de las murallas están cerradas. Se oyen tambores de guerra. Los animales aúllan. Los bebés corren al regazo de sus madres. Toda la ciudad está a merced del caos y el desorden. ¿Y dónde está Hogan? Se le habrá olvidado venir. Tengo un mal presentimiento. Hace varias lunas los mejores guerreros salieron en busca de una expedición secreta y nadie más ha vuelto a saber de ellos. Los mejores labradores se ocupan del campo. Los otros se ocupan de los animales. Las mujeres se ocupan de recoger los frutos. Se ocupan de ayudar a sus hijos. Se ocupan de ayudar a sus maridos en las labores de casa. Todo parece ir bajo la más perfecta normalidad. Pero no, es solo un espejismo. Cuando el sol se pone, se avivan los cuchicheos. Los hombres que quedan se reúnen. Las mujeres salen de sus casas para saber qué es lo que está pasando. Incluso alguna pareja de enamorados se escabulle entre la multitud para verse a escondidas. Siempre hay alguien que saca tajada del asunto. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Oigo algo. Habré de esconderme. ¿Dónde se habrá metido Kendra? Pero bueno, ¿tú crees que puedes salir así de la nada en una noche oscura como esta? Que casi se me para el corazón. Mujer imprudente, que estás tratando con un viejo, modera un poco tu ímpetu. Con un viejo, dice. El gran Hogan, guerrero supremo entre los guerreros. Eso fue hace mucho tiempo. Hombre sabio entre sabios. No lo creas. Me paso las noches en vela. Intentando hallar una solución. ¿Una solución a qué? Las mujeres estamos en la ignorancia, nadie nos cuenta nada. Vienen tiempos difíciles. Sí, pero ¿dónde están nuestros guerreros? Pero si es que no te lo puedo decir. Hogan, necesito saber, las mujeres me preguntan, necesito decirlas algo. No tenemos la certeza y no queremos intranquilizar a nadie. Hay algo peor que el desasosiego de la ignorancia. Sí, la certeza de la pérdida. ¿Qué se ha perdido? Nada, todavía. Y las mujeres, tenéis que mantener calmados los ánimos de la gente. Seguid como si nada. Hogan, las puertas de las murallas están cerradas. Se oyen tambores de guerra. Hasta un ciego, hasta un sordo se daría cuenta de lo que está pasando. Mañana se decretará el toque de queda. Nadie podrá salir de sus casas después de la puesta de sol. Si algún extranjero es hallado dentro de las murallas de la ciudad, será hecho prisionero. Y si es sospechoso de traición, será ajusticiado. ¿Y con esas medidas pretendes que sigamos como si nada? Sí, eso pretendo. Sé que es difícil, pero ahora hay que mantener la calma. Pues no va a ser fácil, desde luego que no. Confío en tu poder de convicción y en tu experiencia. Y yo hasta hace un momento también. Sí, pues todavía no sabes lo peor. ¿El qué? ¿Los dioses? ¿Nos han abandonado los dioses? No, espero que no. ¿Qué, entonces qué? Varios animales han desaparecido. Al final de la jornada, al hacer el recuento, hemos visto que nos faltaban 3 caballos, 5 vacas y 7 ovejas. Bueno, no, no pasa nada. A lo mejor simplemente se han escapado. No lo creo. O se han ido a pastar más lejos. Tenemos pocos hombres al cuidado de los animales. Todos se han ido a esa guerra misteriosa. Pero que no es una guerra, que es una expedición. Bueno, lo que sea. Yo te dije que pusieses a más mujeres al cuidado del ganado. Sí, y de la casa, y de los niños, y del campo. Vosotros sois los que subestimáis nuestra capacidad. Que no es eso. Bueno, vale, no vamos a discutir sobre eso ahora. ¿Qué es lo que quieres que haga exactamente? Pues quiero que tranquilices a las mujeres y a los niños. Que les prepares para la defensa y el ataque. Un buen momento para hacerlo sería después de las labores y antes del toque de queda. Sí. Pero recuerda, deberías hacerlo a modo de práctica gimnástica, recordando siempre que somos un pueblo guerrero, que tras largos años de paz no nos damos cuenta que las cosas pueden cambiar y hay que estar alerta, siempre. Hogan, los más pequeños no tienen memoria ni tienen práctica.
Pues eso es lo que me preocupa. Nos hemos acomodado demasiado a vivir en una ciudad que creíamos ya libre de conflictos. Es verdad, nos hemos acomodado. Estábamos en paz y en prosperidad. Habíamos convertido casi esto en un oppidum. Lo sé, y no te lo voy a negar. Pero ahora lo que necesitamos es vigor y fuerza para mantenernos. Vale, haré lo que pueda. Lo sé. Pero cuéntame algo más. Por favor, cuéntame algo más, Ahogan. Necesito saber algo más. Es que no te puedo contar lo que no sé. Nuestros guerreros marcharon a un destino incierto. No sabemos nada más que otros castros vecinos han sido atacados. Y lo que no sabemos es si ha sido por pueblos vecinos o por algún pueblo extranjero venido allende los mares o incluso por el enemigo romano. Vale. Nuestro pueblo es inexpugnable. De momento. Y así seguirá siéndolo, Ahogan. No. Recuerda. ¿Qué? Si ves algo raro, alguien sospechoso, o te llega alguna información sobre los animales. ¿Sí? Infórmame. Sí. Y no le digas nada a nadie. Ve con Lu, noble Kendra. Ve con Lu, gran guerrero Ahogan. Había oído hablar maravillas de él. ¡Qué guay, vamos! ¡No te vais, locas! No vaya a ser que se enfurezcan los dioses con nosotros y lo que nos faltaba. Los dioses no se han enfadado con nadie. ¿Y por qué hemos tenido que salir huyendo? ¡Tengo miedo! ¡Y yo frío! ¡Y yo hambre! ¡Basta ya! Hemos conseguido entrar y aquí estamos a salvo. Bueno, no sé yo. No sabemos cómo se las gasta esta gente. ¿Pero qué gente? Aquí no hay nadie. Y lucharemos hasta el final. ¡Tengo frío! ¡Y yo hambre! ¡Y yo ahora miedo! No podemos dejarnos vencer ni por el miedo, ni por el frío, ni por el hambre. Hemos hecho un largo camino para llegar hasta aquí, a merced de las fieras y de los enemigos. Eso ya lo dejamos atrás. Ahora empieza un nuevo ciclo. ¿Ciclo de la vida o ciclo de la muerte? Porque nunca se sabe. Para lo pequeña que eres, lo que sabes, por Luke. Tengo muchas lunas a mis espaldas. Pues pórtate como tal. Pues compórtate como tal. ¡Calla! Siempre había oído hablar de él, pero nunca me lo imaginé tan espectacular. La verdad es que creo que este sitio me va a gustar. ¡Si no nos cortan el cuello antes! ¡Tengo miedo! ¡Y yo frío! ¡Y yo hambre! Ni miedo, ni frío, ni hambre, pero ¿no os dais cuenta de lo que hemos logrado? Deberíais estar dando saltos de alegría. Sí, tengo yo los tobillos como para juergas y menudas ampollas. Hija, qué quejica eres. ¿Podemos hacer el baile allí? No creo que sea muy adecuado, la verdad. ¡Oh! ¡Oh! Dejas el altar en paz, no estamos para otra invasión. Nadie se va a subir al altar. Solo estamos contemplando su belleza. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. ¿No? Hemos de encontrar la necrópolis de la ciudad. Tenemos que enterrar a nuestros muertos y darles el descanso y los honores que merecen. ¿Por qué no dejamos sus cenizas en nuestro castro? Ya no lo es. Nos lo arrebataron y nunca podremos volver. A saber lo que habrán hecho esos bastardos extranjeros con nuestra necrópolis. ¡Esa boca! Ellos también tendrán sus ritos y a nadie se le va a ocurrir profanar las tierras sagradas. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues buscaremos la necrópolis de esta ciudad y procederemos con los rituales. Has perdido el juicio. Las niñas están agotadas. Necesitan descansar, que yo no, pero ellas... Yo no estoy cansada. Yo tampoco. Ni yo tampoco. Pero vosotras no teníais miedo, hambre y frío. Ya no, porque somos betonas. Y las mujeres betonas no tienen ni miedo, ni hambre ni frío. Bueno. Ahora venís de valientes. Ya era hora. Somos mujeres betonas y siempre lo seremos. Y nadie nos va a arrebatar nuestra dignidad ni nuestra valentía. Y ahora busquemos la necrópolis. ¿Dónde vais? Es noche cerrada. No conocemos este castro ni sus habitantes. Se dice que son fuertes y aguerridos.
aburridos. Será mejor esconderse, descansar. Y mañana, con las primeras luces del alba, buscaremos la necrópolis. Has hablado con sensatez. Me pierde el deseo de terminar lo que empezamos. Solo espero que seamos acogidas como corresponde a pueblos hermanos. O sea que existe la posibilidad de que no lo seamos. Nos van a matar. ¡Tengo miedo! ¡Y yo frío! ¡Y yo hambre! Invoquemos a los dioses entonces. Ellos nos proporcionarán alimento, abrigo y protección. ¡Sí! Me habéis convencido. Venga, vamos. No. Thank you.
ahora ya tenemos la bendición de los dioses. Seguro que hay algún sitio donde escondernos y descansar. A mí con tanta emoción se me ha quitado el sueño. Pues yo sí que me caigo. Y yo. Venga, vamos a buscar un sitio que llevamos muchos a nuestras espaldas y necesitamos dormir. Alana tiene razón. Busquemos un sitio. ¡Mirad! ¡Aquí es perfecto! Venga, vamos. Ataicina, protege nuestro sueño y permite nuestro descanso. Las niñas ya están dormidas, estaban agotadas. Intentemos descansar nosotras también. Sí, lo necesitamos. ¿Tienes alguna duda de lo que te he planteado? Creo que está todo claro. Yo me encargo de los niños y las niñas. Después de las labores, donde las aulas. Exacto. Del entrenamiento clásico de los chicos que nos enseñaron algunas chicas. ¿Y si preguntan? Muy bien. Pero no nos van a preguntar. Somos un pueblo nacido para la guerra y para perdurar en el tiempo. ¿Tú te encargarás de las mujeres? Sí, de las que puedan por edad. Aunque hay algunas mujeres mayores que no le tienen miedo a nada. A veces me acuerdo de mi madre. Fue hace mucho tiempo. Ya. Pero me enseñó que el miedo solamente existe en nuestras cabezas. Y que la única forma de combatirlo es ponernos en acción. Y eso es lo que vamos a hacer. ¡Despierta! Dime quién eres y qué hacéis aquí. Eso no podré explicarlo. ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Vosotras, allí ya! ¡Ya! Como te muevas un ápice, te juro que te arranco el cuello, a ti y a todas las demás. Tranquila, que no tengo pensado morir tan joven. ¡Nosotras sois? Tampoco! ¿Quiénes sois? Somos betonas, igual que vosotras. Pero no sois de este pueblo. No. ¿De dónde venís? Venimos del valle. Atacaron nuestro castro y tuvimos que huir. ¿Quién nos atacó? No lo sabemos. ¿Eran romanos? No lo creo, parecían del sur. Sus animales, sus pieles eran distintos. Nuestros hombres no pudieron con ellos. ¿Murieron todos? Muchos murieron. Y otros ni siquiera llegaron. No somos unas cobardes. ¡Nadie os lo ha llamado! Cuando los enemigos entran en una ciudad, las mujeres no solo encontramos la muerte. Lo sé. Y las niñas. No queríamos que viesen eso. No tuvimos elección. O quizás sí. Pero eso significaba ser ultrajadas y torturadas y es preferible la muerte, así que matadme si lo deseáis. ¿Tomaron las murallas? Sí. Pero nosotras ya estábamos fuera. Lo vimos desde las colinas que franquean el valle. Mucho peligro corristeis para llegar hasta aquí. ¿Cómo conseguisteis llegar? Ella conoce la zona. Su marido tenía vacas y ella le acompañaba a cuidarlas. Los dioses no me dieron ningún hijo. Y ahora me han dejado sin mi hombre. Una desgracia la mía. Estás viva. ¿Te parece poco? De momento. No nos vais a matar, ¿verdad? Solamente queremos saber lo que sucedió. Ya os lo hemos contado, no sabemos mucho más. Es que me sorprende que dos mujeres con un atajo de crías consiguieseis llegar hasta aquí sin un solo rasguño. Bueno, sin un rasguño no. Que yo tengo los pies destrozados. Estoy muerta de hambre y de frío. ¿No y lo crees? Único que me mantiene en pie es el miedo que tengo. Que tengo más miedo que vergüenza. Yo no he dicho que nos crea. La mayoría de las mujeres huyeron con los niños. Sabían el destino que les esperaba y prefirieron huir que quedarse y estar a merced de los deseos violentos y las ansias de dominio de sus enemigos. Puede que hayan muerto. Puede que no. Bueno, ¿y qué es lo que vosotras queréis de nosotras? Esperamos que nos acojáis en vuestro castro ahora que nos hemos quedado sin hogar. ¿Estáis locas? Probablemente sí, ya no nos queda nada. ¿Y cómo sabemos que esto no es ninguna trampa? ¿De verdad?
Tenemos pinta de atacar la ciudad con 4 niñas. Yo no soy ninguna niña. Pues yo menos. Ni yo. Pues anda que yo. Ya, silencio. Me llamo Briana. Me dedicaba a cultivar el campo. Pero también conozco los beneficios de las plantas y puedo curar muchos males. Te prometo que si nos dejáis quedarnos en la ciudad trabajaremos sin descanso. No os arrepentiréis. Le juraremos fidelidad al Castro. Nuestras ciudades fueron enemigas. También amigas. Los hombres hacen la guerra, pero también pactan. Pactemos nosotras ahora. Sabes que yo no tengo la última palabra, ¿verdad? Lo sé. Si lo juntamos, hacemos el pacto. ¿Eso que lleváis ahí es lo que imagino? Sí. Aquí está mi Owen. Oh, supongo que tendréis que hacer los rituales. A eso veníamos, pero no encontrábamos la necrópolis, así que decidimos descansar y buscarlo con las primeras luces. Nadie impedirá que realicéis vuestros rituales. Pero mañana es el toque de queda. Tenemos que hacerlo antes o acabaréis muertas. ¿Y después? ¿Nos ayudaréis a escondernos? ¿Qué remedio? Agradecida sea, Dobetona. Me llamo Kendra. Como mi hermana. ¿La llevas siempre contigo? Hace... Vamos a irnos directas a la necrópolis. Drusila, es la primera, yo iré la última. Venga, vámonos ya. Vamos, que los dioses guíen tu camino y te colmen de felicidad. Pues lo voy a necesitar porque últimamente no me están haciendo mucho caso. Como Ogan se entere, me mata. ¿Es tu marido? ¿Cómo va a ser mi marido? Es mi padre y no sé qué tiene de malo. ¿Que podría ser mi padre también? Es el jefe de la tribu, pero es muy tradicional. Es un buen hombre. ¿Somos betonas? Sí, pero bueno, él está pasando por un mal momento. Bueno, sigamos. Hija, ¿dónde estabas? Sí, pero yo pensé que vendría ella. Ha ido a visitar a las otras mujeres, a explicarles lo del toque de queda y los entrenamientos. Ahora sí, viene. Sí, sí, la verdad es que en eso habíamos quedado, pero es que yo pensé que vendríais juntas. Padre, ¿echas de menos a madre? Ha pasado ya mucho tiempo. Pero quizás te vendría bien tener otra mujer en casa. Dentro de poco estaré en edad de casar. Hace mucho que no soy una niña. La soledad es dura. Lo dices por ti.
Pronto me abandonarás. Y un hombre solo necesita de una mujer que le cuide. Si tú lo dices... Oye, tú eres amiga de Kendra. Tú sabes si ella... Si tiene alguien. No creo. No es como las demás mujeres. No, es mejor que ninguna. Podría ser tu hija. Ah, pero no lo es. Es muy joven. Es una mujer hecha y derecha que desde muy niña ha tenido que sobreponerse a la muerte de sus padres. Déjala en paz. A ella no le interesan esas cosas. Pero me ayudaría a gobernar. ¡Drusila! ¿Estáis ahí? Por luz, que no se encontraba. ¿Cómo ha ido todo? Más o menos bien. ¿Pero cómo que más o menos? Me han llegado rumores. ¿Pero qué clase de rumores? Sobre el enemigo. ¿Y qué dicen esos rumores? Que hay un enemigo de Allende los mares. ¿No irás a creerte también esas mentiras fantasiosas de gente que no tiene otra cosa mejor que hacer, no? No son mentiras. ¡Escúchala, padre! ¿Tú también sabes algo? No, pero me fío de su criterio. Que hable, pues. Dicen que el enemigo no es romano, que es más fiero si cabe. ¿Y quién te ha dado esa información? No puedo decírtelo. ¿Pretendes ocultarme quién te lo ha dicho? Pero si estamos casi sin guerreros en el castro, no sabemos si somos víctimas de una emboscada de algún otro castro vecino que quiere hacerse con el nuestro para gobernarnos. ¿Sabes que hay familias que matarían por hacerse con toda esta ciudad? Ellos también han tenido que abandonar el castro. ¡Mientes! Sabes que yo jamás te engañaría. Estás conmigo contra mí. ¿Qué estás diciendo? Pues que lo único que te digo es que si no es una mentira, te has dejado embaucar. ¿Qué ha sido? Un jovencito apuesto que para hacerse con tus favores te ha dado esa falsa información. ¡Tan estúpida me crees! Estás conmigo contra mí, te he dicho. Y yo te he dicho que ¿qué quiere decir eso? Que sabes que el que se atreva a desobedecer mis órdenes no tendrá vida para contarlo. Y parece mentira que te dejes embaucar por un jovencito que pretende hacerse con tu corazón con malas artes. Ahogan, no sé de qué me estás hablando. Sabes que somos la envidia de la comarca, que muchas veces han intentado atacar este castro, incluso han llegado a forjar alianzas entre unos y otros para atacarnos. Ahogan, los tiempos han cambiado. Eso está por ver. Mira, me voy, que tengo muchas cosas que hacer. Kendra. ¿Qué? Nada, ve con Lu. Adiós, padre. Adiós, hija. Donovan, noticias traemos. Sorprendentes noticias traemos. Habla. ¿Hablas tú primero o hablo yo? Como guste. No, no, si me da igual, como no, tú no, quieras, habla tú. Que habla tú, de verdad, que no, si es que me da igual. Ay, tú habla tú, que me quieras. ¿Queréis hablar de una vez? ¿Que verá, no os estáis pidiendo el matrimonio? Pues verá, noble y aguerrido Van. De la casa de los nobles guerreros. Sea que casa pertenezco, id al grano. Traemos noticias sorprendentes. ¿Quién lo iba a decir? ¡Vosotros! Lo vais a decir vosotros, porque si no lo decís de una vez, os corto la lengua y no volvéis a pronunciar una palabra. No se sabe nada de nuestros guerreros. Ninguna noticia, ni buena ni mala. Maldición. Seguimos como estábamos. No del todo. Exactamente, no del todo. Pero vamos a ver, ¿vosotros queréis conservar la lengua? Se habla de un enemigo enviado por las fuerzas del mal. Para destruir nuestro pueblo. Pamplinas, todos los enemigos son iguales. Si lo único que quieren es arrasar todo lo que se les pone por delante. Este es distinto. Diferente a los anteriores. Ah, claro. Y viene del sur, ¿verdad? ¡Oh, gran Ogán! ¡Su sabiduría es infinita! ¡Oh, noble Ogán! ¡Su sabiduría es mucho, mucho más que infinita! ¡Levantaos y dejaos de monsergas! ¿Sabéis algo más? Habladuría sin importancia. Sin importancia ninguna. Pero vamos a ver, que oigo muchas habladurías últimamente. Pues se dice que nuestros castros vecinos han sido invadidos. Los vetones han oído a esconderse a las montañas. ¿Lo estáis diciendo en serio? Nos lo dijo uno de ellos,
que además perdió su vida por mentirnos. Le rebanamos el cuello igual que a un cerdo por tratar de engañarnos. Y le mataste. Como usted ordenó, todo sospechoso de traición a morir. A morir como un perro traidor. ¡Vosotros sois idiotas! ¿Dónde yace su cuerpo? Fuera de la muralla. ¿No le dejamos poner un pie? En nuestro poblado. Quizá por él traerle a la necrópolis. Dijo algo antes de morir. Pues nada importante. Vanas palabras salieron de su boca. Pero hablad si no queréis acabar como ese pobre desgraciado. Pidió ayuda y acogida en nuestra ciudad. Nos dijo que las gentes de los pueblos vecinos venían hasta aquí a pedir refugio. Ah, claro. Y vosotros le matás. Como un perro traidor. Salvamos a la ciudad de una trampa mortal. Con gente como vosotros se perderían todas las guerras. Al enemigo se le interroga y se le saca toda la información posible. Y luego se le mata. Un pequeño error de cálculo. Tremendo error, sin duda. No sé qué voy a hacer con vosotros. Encontré de todos modos todos los animales. Yo solo. ¡Yo! Yo encontré todos los animales. Los encontré yo. Se asustaron y huyeron, pero ya están todos con sus dueños. Pero no lo podíais haber dicho antes. Pisa por él y traerle a la necrópolis. Y ahora, ¡fuera de mi vista! ¡Oh! A las pruebas me remito, macho. ¿Vais a matarnos? ¡Moriremos! ¿Crees que ha llegado su hora? Creo que los dioses y diosas que compartimos como pueblo betón se han levantado hoy generosos e intercederán por ellos. No queremos derramar más sangre de los nuestros. Los dioses se enfadarían y no queremos más desgracias. No estamos para eso. Ya te digo yo que no. Ni en broma, ni en sueños, ni menos ahora. ¿Y qué pensáis hacer con nosotros? Eso digo yo. Nada. ¡Pero nada! ¡Pero que casi nos matan! Nada. Solo esperar. Cuando venga Hogan decidirá el destino de todos nosotros. ¡Estás loca! ¡Querían matarnos! No podemos hacer nada. Solo Hogan puede perdonarnos la vida y además, si hemos de morir, que sea a manos del pueblo betón y no de esos salvajes del sur. Vosotros quietecitos. No os mováis. Siempre. ¿Qué está pasando aquí? Estos hombres intentaron matarnos, pero los desarmamos. Vosotras, soltad las armas. Yo respondo por ellas. Kendra, me has traicionado. No, sabes que jamás te traicionaría.
pero antes de que descargues tu ira contra mí y a estas pobres mujeres del castro vecino. Ellas son las que me contaron la información que yo te dije. Ahogan, lo siento, sé que no he actuado bien. Ahogan, perdóname. Es cierto que os halláis en situación de desamparo, sí, provocada por la invasión de pueblos extranjeros. Es cierto, como que Baelco gobierna en el infierno y Ataicina protege nuestros desvelos. Por luz, son ciertas las informaciones. Ya ha venido una de las expediciones y nos ha dicho que el infortunio que están sufriendo todos los pueblos vetones es insoportable. Siempre lo sospeché. Sin duda, yo también tuve esa ligera vosotros sospecha. Vosotros callaos, no volváis a decir una palabra, venid aquí. Ahogan, no sabemos qué es lo que está pasando. No sabemos quién está atacando a los pueblos vetones. Pero por Lug, Baelito, Ataicina y todos los dioses que gobiernan la tierra, los cielos y el inframundo, ningún vetón quería hacerse con este castro, porque no era una emboscada, era una huida. Pero aún seguimos estando en peligro de ser atacados y invadidos. No, no, si aceptas a todas estas mujeres y construimos un poblado fuerte y seguro. ¿Cuáles son vuestras intenciones? Esperamos que nos acojáis en vuestra ciudad, ahora que hemos perdido nuestro hogar. Le juraremos fidelidad al castro como si él nos hubiera visto nacer. No puedes negar que eres hija del gran Cedric, cuya familia era originaria de las tierras del norte. Así es. Una vez fuimos enemigos en el campo de batalla. Nunca tuve un rival más digno y valeroso, y por eso le venero como gran rival y... ¿qué fue? Me alegra oír eso. Él siempre os tuvo en alta estima. El gran guerrero Ahogan, de la mejor estirpe de guerreros. Antes se peleaba con honor. Nunca es tarde para vivir con honor. No te falta razón. ¿Podemos quedarnos entonces? Podéis, sin duda. ¡Bien! Y acogeremos a todos los vetones que sigan vivos en la región. Y construiremos aquí el oppidum más grande y poderoso jamás visto en estas tierras. Y le llamaremos Uraca. ¡Uraca! Y juntos haremos frente a cualquier enemigo que intente doblegarnos y resistiremos. Además, veneraremos juntos a nuestros dioses como se merecen, porque el pueblo vetón ha nacido para perdurar en la memoria. Y esta noche celebraremos Lugnasá por todo lo alto. ¡Au! 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 Ahogan, me siento bendecida por pertenecer a esta estirpe tan digna y magnánima de guerreros. Nunca hubo mejor gobernante que tú, ni lo habrá jamás. Si tú quisieras, podrías gobernar conmigo. Piénsatelo. No tienes que darme una respuesta ahora. Por eso, ahora simplemente disfrutemos de esta noche mágica. Bailemos. Y que sean los dioses los que decidan.